Cordiales saludos, amigos, y bienvenidos a su programa Huarás Conciencia, un programa que promete mantenerlos conectados ahí en casita con el tema de preparación y prevención ante los desastres. Amigo, amiga, ¿sabes qué pasó en el año 1970 y en el año 1941 aquí en Huarás? Pues bien, para informarnos de qué son los desastres y qué sucedieron esos años y cómo podemos estar preparados, hemos conversado con el doctor Hernando Tavera, quien es presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú y también del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares. Él nos informa a detalle qué son los desastres. Adelante. Los desastres naturales en realidad no existen. Lo que existen son los peligros naturales que generan el desastre o de responsabilidad del hombre que se ubica o que habita aquellas zonas donde los peligros naturales se hacen presentes. Y a esto me refiero a los sismos, cuando se construyen viviendas de mala calidad, a las personas que habitan la ribera de los ríos, la ribera de las quebradas, o aquellas personas que se ponen pues muy expuestas a la zona de los glaciares o de las lagunas. Desde el punto de vista geodinámico, la región Huarás es muy activa, y eso se debe principalmente a que tenemos una falla geológica que corre paralela a la Cordillera Blanca. Probablemente esta falla ha generado grandes eventos sísmicos en el pasado que han afectado de diferente modo a las poblaciones que en esos años se encontraban en esta región. Del mismo modo, durante el periodo de lluvias se produce frecuentemente el incremento del caudal en los ríos y por otro lado la inestabilidad de los suelos que con el pasar de los días pueden generar deslizamientos importantes. Del mismo modo, ya sean los sismos o ya sean estas lluvias, pueden generar algún tipo de anomalía en la zona de glaciares, lo cual podría desencadenar deslizamientos o a la vez también el incremento de los niveles de agua en las lagunas, que al final representa un peligro para toda aquella población que se encuentra habitando zonas que están muy cercanas a estas lagunas. Por lo tanto, es importante tener en cuenta de que con toda esta historia deberíamos adquirir desde ya una cultura de prevención muy importante para todos. Uno de los recientes desastres ocurridos aquí en Huarás y que ha marcado un hito en la historia es sin duda la hecatombe del año 1970, un 31 de mayo. Pero nosotros los huaracinos, ¿qué hemos aprendido de ello? El aprendizaje después de los desastres es un tema muy importante que debemos de conversarlo con nuestros papás, con los abuelos en casa, para que esto no vuelva a ocurrir. Para ello, hemos conversado con el profesor José Antonio Salazar, un importante conocedor e historiador huaracino, quien nos da detalles importantes de lo que hemos aprendido como población después del sismo de 1970. En Huarás, lamentablemente, no hemos aprendido la enseñanza que nos deja la naturaleza y sus mensajes, los desastres. Es una gran lástima. Nosotros, como ciudad, estamos ubicados en un lugar que no es estratégicamente el más correcto para vivir. Esto lo hicieron los españoles hace 300 años cuando llegaron a esta tierra. Nos obligaron a vivir en las torrenteras, porque en su país no existen aludes ni aluviones. Nuestros antepasados vivían en las zonas altas. Huarás quedaba en Póngor y en Michoca, por los pinos hacia arriba, en las partes altas. En esta parte baja no había viviendas. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Los españoles nos obligaron a vivir en las zonas bajas, llenas de peligro. Pero eso no es todo. Acá ha habido un aluvión terrible en el año de 1941, ya hace 70 años. Y pensamos, la gente va a aprender. Se llevó el aluvión una zona muy linda, muy hermosa, todo el cauce del río Quilcay. Pero han pasado los años, vino un terremoto que nos destruyó completamente y aún así no aprendemos. En la actualidad, toda la zona de las márgenes del río Quilcay están llenas de vivienda. Eso no puede ser. No podemos nosotros pensar en dejarles a nuestros hijos esa herencia.
de vivir en constante peligro, porque Palcacocha en cualquier momento puede venirse. Y no solo Palcacocha, hay muchas lagunas que no están sobre Huaraz, están sobre otros pueblos. Cada ciudad del Callejón de Huaylas tiene una o dos lagunas que la amenazan. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Si no podemos mover nuestras viviendas, si no podemos salir de ahí, si es que hemos cometido el error de vivir en una zona peligrosa, hay que tener pues por lo menos un plan de contingencia, un plan B. ¿Qué pasa si es que viene el agua? Yo hablé con gente, amigos que tengo en la zona Nueva Florida, y que me dicen: profesor, ¿qué se hará? Pues de algo tenemos que morir. Pero ese mensaje es terrible. Ese mensaje no podemos dar a nuestros hijos. Tenemos que pensar en el mañana, tenemos que pensar en vivir con tranquilidad en una zona tranquila, segura, para prevenir la vida, para prevenir que nuestras generaciones próximas tengan condiciones excelentes de buen vivir. Gracias. El Instituto Nacional de Defensa Civil es una institución que ha jugado un rol importante en el proceso de reconstrucción después del sismo de 1970. El rol que debemos de cumplir cada uno de nosotros en el lugar donde nos desempeñamos, ya sea como hijo, papá, ciudadano, profesor o comunicador, incluso usted, amigo, que nos está viendo y escuchando en casita, juega un papel importante. ¿Cuáles son nuestros roles? Al respecto, conversamos con el director de la Dirección Desconcentrada del INDESI Ancash, el coronel Néstor Coral Sotelo. Adelante. Buenos días. Hablemos el día de hoy sobre los desastres. Sabemos que son un conjunto de daños y pérdidas en la salud, en las fuentes de sustento, en el hábitat físico, en la infraestructura, actividad económica y medio ambiente, que ocurre a consecuencia del impacto de un peligro o amenaza cuya intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales, sobrepasando la capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus consecuencias, pudiendo ser estos desastres tanto de origen natural como de origen antrópico causados por el hombre. Entonces, ¿qué podemos hacer para estar preparados ante un desastre? Las siguientes acciones. A nivel regional, a nivel provincial, los gobiernos regionales, provinciales, tienen que asegurar un adecuado funcionamiento de sus respectivos grupos de trabajo de gestión de riesgo de desastre. Y estos están compuestos por los funcionarios de las mismas municipalidades. Y también activar el funcionamiento de sus plataformas de defensa civil, que está compuesto por todas las fuerzas vivas de la localidad, del distrito. Las autoridades y la población deben identificar los puntos críticos, los puntos de riesgos, para difundirlo a toda la comunidad, recomendándose las medidas de preparación y respuesta ante situaciones de un peligro inminente de ocurrencia de una emergencia de desastres. Es importante desarrollar las capacitaciones en gestión de riesgo de desastres a los actores involucrados para fortalecer sus capacidades de respuesta, tanto las unidades de primera respuesta, las autoridades como la misma población. Hay que sensibilizar a la población para un cambio de cultura en gestión de riesgo de desastres. No tenemos una conciencia de prevención y en eso tenemos que trabajar, con el fin de que se deben conocer claramente las rutas de evacuación, las zonas seguras. En los domicilios deben disponer sus respectivas mochilas de emergencia y también los directorios telefónicos de emergencia. Los gobiernos locales, los gobiernos regionales, obligatoriamente deben disponer de sus almacenes de bienes de ayuda humanitaria, para lo cual el año anterior deben haber tomado sus previsiones presupuestales para la adquisición de estos bienes de ayuda humanitaria: techo, abrigo, alimentos, agua, utensilios, herramientas, etc. También es importante que se implementen los centros de operaciones de emergencia regional, provincial y local, porque ellos son los que van a monitorear todas las emergencias que se puedan producir en sus respectivas localidades. Hay que asegurar una participativa acción de la población, particularmente en los simulacros, porque ahí es donde tenemos nuestras limitaciones en cuanto a la población que no adquiere esa cultura de prevención para participar en los simulacros y no se dan cuenta de que esto es un ensayo que tiene que realizarse para proteger la propia vida de sus familiares y de sus amigos o vecinos.
es importantísimo, esta es una tarea ya de los gobiernos locales, regionales, implementar sus sistemas de alerta temprana ante un peligro inminente. En el caso de Huaraz, por ejemplo, tenemos la Laguna Palcacocha y estamos implementando un sistema de alerta temprano que nos proteja de un posible aluvión de la Laguna Palcacocha. No va a evitar que se produzca, pero sí va a salvar vidas. Finalmente, todas las instituciones públicas deben contar con sus respectivos planes de gestión reactiva para poder atender una determinada emergencia, planes de contingencia ante cada peligro, por ejemplo. Y a nivel familiar es indispensable el plan familiar de emergencia. Muchas gracias. Amigos, llegamos así a la parte final de su programa Huaraz Conciencia. Espero les haya gustado porque lo hemos preparado con mucho cariño, con el objetivo de que usted, papi, mami, amigo que se encuentra ahí en casa, pueda aprender los detalles de cómo estar preparados y prevenidos frente a un desastre. No te olvides, estamos todavía en estado de emergencia. Cuídate y cuida a los tuyos frente al coronavirus. El próximo programa tenemos algo importante. Vamos a hablar y conocer todo sobre la Laguna Palcacocha. Seguramente usted ya lo ha escuchado. Los esperamos la siguiente semana con un programa similar a esto. Ya sabes, Huaraz Conciencia.